Pero muy buenas noches, esto es el Deportivo de Gordo, como toda la semana. Buenas noches, Roberto. Listo para compartir un deportivo más, como toda la semana, saludando a los pueblos que componen el TCR. Chilibroste, Sintra, San Antonio Litín, Silvio Périco y Alto Alegre. Mil saludos para todos, en nombre de todos los que componemos el Deportivo, por supuesto, Roberto, Edgardo, Mario y Nahuel. Saludo enorme, enorme para todos. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares semana tras semana con todo lo que acontece en cuanto al deporte en cada localidad. Vamos a dar comienzo al Deportivo el día de la fecha. Antes quiero decir algo, antes que arranquemos el Deportivo. Bueno, es de vivo conocimiento que se suspendió, Edgardo, el campeonato tradicional de Chilibroste. El día lunes estaba programado. Para el día lunes y por ahí, qué sé yo. Es medio, ya por ahí, no es que uno lo diga, lo he hablado yo estos días con dirigentes, ¿no es cierto? Por ahí queda un campeonato que en el transcurso de muchos años tuvo una relevancia bárbara el campeonato. Sí, porque, sí, hace muchos años que se viene realizando. Sí, hace muchísimos años. El 12 de octubre. Sí, ya en alguna oportunidad le vamos a preguntar ahí a nuestro colega en Chilibroste, Adolfo Pepino, que es el que más o menos lleva toda la estadística ahí del club. Pero por ahí, tantos equipos, ¿no es cierto?, que están jugándose la clasificación y ya iba a ser organizado el día lunes. Pero ya el mal tiempo reinante ya también les marcaba que... Entonces ya el domingo optaron por suspender, para no hacer así que... No sé si lo harán en alguna otra oportunidad, ya después nos alcanzarán, nos dirá. Así que campeonato de Chilibroste referente al 12 de octubre, suspendido hasta nuevo aviso.